Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la editorial de juegos de mesa TCG Factory. Mi nombre es Rubén Asensio y te voy a enseñar a jugar a Shoten Totten, juego de mesa del reputado autor Rainer Nicia, uno de los más conocidos en el mundo de los juegos de mesa modernos, preparado para dos jugadores a partir de 8 añitos de edad y con partidas que rondan los 20 minutos de duración media. Dentro de la caja de Shoten Totten os vais a encontrar 54 cartas de clan, que son estas de aquí. Están divididas en 6 palos, en 6 colores distintos, cada uno de ellos numerados del 1 al 9. Aparte de eso, tendremos 9 losetas, como estas que tenéis aquí, que sirven, son más gruesas que las cartas, que sirven para montar la frontera que divide a los dos jugadores. Un jugador se sentará a un lado de la frontera y el otro jugador al lado contrario. Una carta de referencia, ahora os explicaré para qué, el reglamento y por último 10 cartas de táctica, que son una pequeña expansión que puedes añadir a juego base para aportarle algo más de profundidad y rejugabilidad. Shoten Totten va a poner a prueba vuestra habilidad, no solamente para ir contando las cartas que van saliendo y tener un poco de idea con lo que tienes en mano y lo que hay en mesa, de dónde colocar tus mejores palos y colores para ir conquistando las distintas piedras que forman la frontera. El juego termina cuando un jugador conquista 3 piedras adyacentes o 5 en total. Al principio de la partida vamos a repartir 6 cartas al azar a cada uno de los dos jugadores. Esa será su mano inicial. Se decide al azar quién empieza a jugar. La partida se desarrolla en turnos alternos. Es muy sencillo, te toca jugar a ti. Lo que tienes que hacer es elegir una de las cartas que tienes en la mano y colocarla en tu lado de la mesa, en tu lado de la frontera, pegada a una de las losetas. Va a ser esa loseta que vas a intentar conquistar. Y después simplemente robas una carta y das paso a tu oponente. Tu oponente revisa sus cartas, mira un poco lo que tiene, os lo enseño para que lo veáis, y dice, bueno, pues yo voy a intentar ir, por poner un ejemplo, a esta de aquí. Pues para intentar, vosotros no lo veis, pero aquí están puestas en la pantalla las 9 losetas, aunque para explicaros un poco el juego mejor, pues se salen por arriba y por abajo. Él va a intentar conquistar aquellas 3 de aquí y el jugador de la derecha parece que se va al centro. Recordad, gana el primero que conquiste 3 adyacentes o 5 en total. Y te preguntarás, ¿pero cómo me llevo las piedras que voy conquistando? Muy sencillo, en el momento en el que hay 3 cartas a cada lado de una de las piedras, se verifica cuál de los dos jugadores la conquista. Y esto se hace tomando como referencia el valor de las cartas que se han puesto en cada uno de los dos lados. Para eso tenemos esta carta de aquí, la carta de referencia. Y esta carta lo que nos dice es que de más fuerte a más débil, las combinaciones de cartas que vencen es, en primer lugar, la más potente, la escalera de color, después el trío, luego el color, es decir, 3 cartas del mismo color, la escalera, pero no con cartas del mismo color, sino de palos diferentes, y por último, simplemente, si no hay ninguna de las otras combinaciones, pues gana la combinación que tenga la suma más alta de los valores de las cartas que están colocadas a ese lado de la frontera. En caso de empate, siempre va a ganar aquella combinación que tenga el valor de la suma más alta. Y si aún así hay empate, ganará aquel jugador que primero haya colocado su tercera carta. Puede darse el caso, eso sí, de que al colocar tu tercera carta, aunque en el otro lado de la frontera solamente haya 2, os deis cuenta de que no hay posibilidad de vencer. Por ejemplo, en el otro lado hay como mucho un trío y tú has hecho una escalera de color. Directamente tú te llevas esa piedra. Como vais viendo, según vas colocando cartas, las puedes colocar en frente a una piedra nueva o solapándola por encima de otro, hasta un máximo de 3, como hemos dicho. Aquí tenemos varios ejemplos de combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de color frente a una combinación de trío. En este caso, siempre gana el trío, tal y como nos muestra la carta de referencia. En este caso tenemos un jugador que ha hecho una escalera y el otro jugador está yendo a color. Pondría esta carta de color y con color siempre se gana a la escalera. Y aquí tenemos una combinación que ganaría a todas las demás, que sería una escalera de color. Si os dais cuenta, no es necesario jugar las cartas en orden. Esto es un 5, 6, 7, una escalera de color, aunque este jugador
Jugó primero el 6, luego el 7 y luego el 5. ¿Qué haces cuando te llevas una, cuando conquistas una de las piedras? En este caso hemos dicho que la conquista el trío, porque es más potente que el color, pues cogerías la piedra y te la pondrías a tu lado. En este caso tenemos un color enfrentado a una escalera. En este caso gana también el color, te la llevarías. Si este jugador consiguiera una de las piedras adyacentes a estas dos que ya ha conseguido, se llevaría la partida. Y así de sencillo es jugar a Shoten Totten. Cuando se termina el mazo de cartas de robo, se sigue jugando hasta que la partida termina, o bien porque un jugador ha conseguido 5 losetas o porque ha conseguido 3 losetas adyacentes. Para aportar una mayor rejugabilidad y profundidad a Shoten Totten, se incluye esta mini expansión de 10 cartas de táctica, que ofrece una variante de juego con algunos cambios que vienen perfectamente explicados en el reglamento. Recordad que podéis descargarlos en juegos.tcgfactory.com y que además, fijaos qué ilustraciones más chulas. Incluyen, por ejemplo, 2 comodines, cartas que se pueden jugar con el valor y el color que tú quieras cuando las colocas en la piedra, a la hora de conquistar la piedra, mejor dicho. Por ejemplo, esta de aquí, el escudero, que elige el color de esta carta a la hora de conquistar la piedra, es decir, la vas guardando ahí en tu lado de la frontera hasta que decides el color. O por ejemplo, la espía, que tiene una fuerza de 7, y lo mismo, eliges es el color de esta carta a la hora de conquistar la piedra. Hay otras un poquito más variopintas, como por ejemplo el reclutador, que robas 3 cartas, o bien del mazo normal o bien del mazo de cartas de táctica o de ambos, eliges 2 de la mano y las colocas al final del mazo correspondiente. Te da un poquito de versatilidad a la hora de robar y de seleccionar qué es lo que quieres ir robando. O esta, por ejemplo, que es muy graciosa, el traidor, que eliges una carta de clan que esté al lado de una piedra que aún no se haya conquistado en el lado de tu oponente y la colocas en una piedra sin conquistar de tu lado. Todas ellas vienen muy bien explicadas en el reglamento. Y esto es Shoten Totten. ¿Por qué os enseño estos otros juegos de mesa? Porque Shoten Totten se incluye dentro de esta línea de minijuegos, en el que también se incluye Time Bomb Evolución, Academia Ninja o Tempurra, y que vamos a ir ampliando, que ya estamos ampliando en el catálogo de TCG Factory. Juegos muy rápidos de poner en mesa, juegos de partidas muy ágiles y juegos centrados en distintas mecánicas muy singulares: roles ocultos, habilidad, destreza y faroleo, tentar la suerte con gatitos y con sushi, y en el caso de Shoten Totten, un juego de enfrentamiento, un clásico de enfrentamiento para 2 jugadores. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo vídeo de TCG Factory. Acuérdate, suscríbete y mantente al tanto de todas nuestras novedades. Adiós.